Señor, abre mis labios. Gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Aleluya. Dad gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Confiar Aleluya, criaturas todas del Señor. Bendecido al Señor, aleluya. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito tu nombre, santo y glorioso. A él gloria y alabanza. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Aleluya. Alabado al Señor en su templo, alabado en su augusto firmamento, alabado por sus obras magníficas, alabado por su riqueza y grandeza, alabado tocando trompeta, y cigarras, alabado con tambores y danzas, alabado con trompas y flautas, alabado con platillos sonoros, alabado con platillos vibrantes. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Acuérdate de Cristo Jesús, del linaje de David, que vive resucitado entre los muertos. Verdadera es la sentencia que dice: si hemos muerto con Él, viviremos también con Él. Si tenemos constancia en el sufrir, reinaremos también con Él. Si rehusamos reconocerle, también Él nos rechazará. Si le somos infieles, Él permanece fiel. No puede Él desmentirse a sí mismo. Tus maravillas. Jesús hablando en Nazaret. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Dios nos ama y sabe que nos hace lo que nos hace falta. Invoquémosle pues diciendo: te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Te alabamos, Dios Todopoderoso, Rey del Universo, porque a nosotros injustos y pecadores nos has llamado al conocimiento de la verdad. Haz que te sirvamos con santidad y justicia. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Vuélvete hacia nosotros, Señor, tú que has querido abrirnos las puertas de tu misericordia, y haz que nunca nos apartemos del camino que lleva a la vida. Todos. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Ya que hoy celebramos la resurrección del Hijo de tu amor, haz que en este día transcurra lleno de gozo espiritual. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Da, Señor, a tus fieles el espíritu de oración y de alabanza, para que en toda ocasión te demos gracias. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. movidos ahora todos por el Espíritu que nos da Cristo resucitado, acudamos a Dios, de quien somos verdaderos hijos, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Concédenos, Señor Dios nuestro, venerarte con toda el alma y amar a todos los hombres con afecto espiritual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve, oh Reina, dulzura y esperanza nuestra, a ti clamamos, desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Óyenos tú, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y del suelto de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Virgen María, no ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. A esta celebración que está realizada por el Cabildo y Clero de esta insigne y nacional Basílica, les damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, particularmente a la peregrinación Agrupación Guadalupana 2011 en Puebla. Que el Señor escuche sus oraciones, la Santísima Virgen interceda por ustedes, vivos y difuntos. Y nos alegramos junto con el Padre Juan Pablo, que estudia y forma parte del clero de la Basílica, estudia una especialidad aquí entre nosotros. Preparémonos para esta celebración, poniéndonos en la presencia del Señor con toda sinceridad, pidiendo perdón de nuestros pecados. Digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. fieles que ama el Señor. Señor, Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo único Jesucristo, Señor, Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, adorarte con toda el alma y amar a todos los hombres con afecto espiritual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Jeremías. En tiempo de Josías, el Señor me dirigió estas palabras. Desde antes de formarte en el seno materno, te conozco. Desde antes de que nacieras, te consagré como profeta para las naciones. Cíñete y prepárate. Ponte en pie y diles lo que yo te mando. No temas, no titubees delante de ellos, para que yo no te quebrante. Mira, hoy te hago ciudad fortificada, columna de hierro y muralla de bronce, frente a toda esta tierra. Así se trate de los reyes de Judá, como de sus jefes, de sus sacerdotes o de la gente del campo. Te harán la guerra, pero no podrán contigo, porque yo estoy a tu lado para salvarte. Palabra de Dios. Señor, tú eres mi esperanza. la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, aspiren a los dones de Dios más excelentes. Voy a mostrarles el camino mejor de todos. Aunque yo hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, no soy más que una campana que resuena o unos platillos que aturden. Aunque yo tuviera el don de profecía y penetrara todos los misterios, aunque yo poseyera en grado sublime el don de ciencia y mi fe fuera tan grande como para cambiar de sitio las montañas, si no tengo amor, nada soy. Aunque yo repartiera en limosna todos mis bienes, y aunque me dejara quemar vivo, si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es comprensivo, el amor es servicial y no tiene envidia. El amor no es presumido ni se envanece. No es grosero ni egoísta. No se irrita ni guarda rencor. No se alegra con la injusticia, sino que goza con la verdad. El amor disculpa sin límites, confía sin límites, espera sin límites, soporta sin límites. El amor dura por siempre. En cambio, el don de profecía se acabará, el don de lenguas desaparecerá y el don de ciencia dejará de existir, porque nuestros dones de ciencia y de profecía son imperfectos, pero cuando llegue la consumación, todo lo imperfecto desaparecerá. Cuando yo era niño, hablaba como niño, sentía como niño y pensaba como niño. Pero cuando llegué a ser hombre, hice a un lado las cosas de niño. Ahora vemos como en un espejo y oscuramente, pero después será cara a cara. Ahora solo conozco de una manera imperfecta, pero entonces conoceré a Dios como Él me conoce a mí. Ahora tenemos estas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor, pero el amor es la mayor de las tres. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, después de que Jesús leyó en la sinagoga un pasaje del libro de Isaías, dijo: «Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír». Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un barranco del monte, sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de ahí. Palabra del Señor. Estimados hermanos y hermanas en Cristo Jesús, el camino mejor de todos, el camino que amplía nuestros límites en todos los sentidos, es el que nos ha expuesto en la segunda lectura el apóstol San Pablo. Pero a manera de contraste, deseo detenerme un poco en el Evangelio del día de hoy. Cuando Jesús acababa de leer el texto de Isaías, después de sus primeras palabras, nos dice el evangelista que la muchedumbre lo aprobaba y se admiraba de las palabras que acababa de pronunciar. Pero ¿cuál será nuestra sorpresa? Que apenas unos minutos después, esa misma muchedumbre, después de haber escuchado cosas que no quería oír, tomó enardecida a Jesús, lo sacó de la sinagoga, lo llevó al despeñadero y quería matarlo. ¿Será esta una representación del peor camino de todos? El camino que la humanidad, sometida a sus emociones y pasiones, que en un primer instante encumbra y unos instantes después lincha. A lo mejor este sí es el camino peor de todos. Tal vez tanto San Pablo como los corintios algo sabían de simpatías y antipatías, pero de acuerdo a lo que San Pablo les escribió en lo que conocemos como el himno a la caridad, que es lo que leímos en la segunda lectura, demuestra que había descubierto efectivamente el mejor camino de todos, el camino de la caridad, el camino del amor al estilo de Cristo, de acuerdo a lo que nos dice el apóstol de los gentiles en la primera parte del himno, hay realidades que parecen importantes, como los conocimientos naturales o sobrenaturales, el poder natural o sobrenatural, incluso la autoinmolación de uno mismo en aras de un buen proyecto. Pero solamente el amor como fuente de animación de todo hace que realmente valga esto la pena. Por lo que nos dice San Pablo en la segunda parte del himno, entendemos que el amor cristiano, la caridad, no es un sentimiento, no es una emoción, es una decisión que nos lleva a practicar un estilo de vida en la verdad, en la servicialidad, en la justicia, en la paciencia, en la comprensión de los demás. En resumen, en procurar que las demás personas reciban de nuestra parte un beneficio verdadero y consistente. Pero el camino mejor de todos, hermanos y hermanas, está magistralmente expresado en el centro del himno, en estas cuatro frases: disculpa todo, disculpa siempre, cree todo, cree siempre, espera todo, espera siempre, soporta todo, soporta siempre. Al mirar estas cuatro frases debemos caer en la cuenta de que supone la pérdida de límites. Todo siempre es ilimitado. Soportarlo todo, soportar siempre, está más allá de la limitación humana. Entonces, San Pablo está hablando de una utopía. Para que se oyera bonitos, para que se oyera un crescendo, una ascensión, llegar a todo de forma poética. Les propongo dos razones para pensar que San Pablo hablaba en serio. La primera razón proviene de la experiencia que tuvo en su relación con Cristo. San Pablo era perseguidor de la comunidad. Cuando caminaba hacia Damasco, se encontró con el Señor a quien había perseguido. Jesús le preguntó la razón de la persecución. No le reprochó nada. Jesús lo había soportado, estaba dispuesto a perdonarlo, creía y esperaba en él. Esta forma de ser amado no era una metáfora. San Pablo experimentó el tremendo peso del amor ilimitado de su Señor. Pero de allí partimos a la segunda razón, por la que pienso que para San Pablo el amor sin límites no es solamente una afirmación, porque probó su propia limitación ampliada siempre por la gracia, es decir, por el poder de Dios. Si no hubiera sido así, jamás encontraríamos estas frases en sus cartas: cuando soy más débil, entonces soy más fuerte, porque la gracia de Dios está en mí. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Por tanto, para San Pablo era algo real, que estando en el punto de romperse, en el punto de ya no poder más, la gracia de Dios siempre vino en su ayuda y amplió su límite. Así pues, hermanos, el camino mejor de todos es dejar que Dios amplíe nuestros límites, que no le creamos más a nuestros temores, que no le creamos más a nuestras debilidades, sino a Dios, que es amor y fuente de amor en cada uno de nosotros. Pero tal vez resulte más cercano a nosotros recordar la manera en que muchos hermanos nuestros amplían sus límites, haciéndolo un estilo de vida. ¿Recuerdan ustedes la frase "solo por hoy"? ¿Quiénes la usan? ¿Los alcohólicos anónimos? ¿Los neuróticos anónimos? Solo por hoy los drogadictos anónimos, solo por hoy, solo por hoy. Si llegan los momentos en que nos decimos interiormente, ya no soporto, pero con tu gracia, Señor, solo por esta vez. Ya no creería, ya no esperaría, pero solo por esta vez, con tu gracia, Señor, solo por esta vez. Entonces podemos ampliar el límite. Así es como nosotros, paso a paso, podemos llegar a ser verdaderas las 4 características ilimitadas de la caridad cristiana: perdonar, creer, esperar y soportar, sin límites. Alabado sea Jesucristo. Vamos ahora a proclamar nuestra fe con toda confianza en el Señor, diciendo: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Invoquemos, hermanos, con corazón unánime y plegaria ferviente a Dios Padre, fuente y origen de todo bien. Después de cada petición diremos: te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por la Santa Iglesia, reunida aquí en el nombre del Señor y extendida por todo el mundo, oremos: te rogamos, Señor. Por nuestra ciudad, la Ciudad de México, por su prosperidad y por todos los que en ella moramos, oremos: te rogamos, Señor. Por los que están de viaje, por los enfermos y prisioneros, por los pobres y todos los que sufren, oremos: te rogamos, Señor. Por nuestros hermanos difuntos, para que Dios los reciba en su reino de luz y felicidad, oremos: te rogamos, Señor. Por el Padre Juan Pablo Muñoz, que el día de hoy celebra su cumpleaños, oremos: te rogamos, Señor. Por nuestros hermanos peregrinos de la Agrupación Guadalupana 2011 de Puebla, oremos: te rogamos, Señor. Dios nuestro, que en el profeta recibido por los extranjeros y rechazado en su tierra natal, manifestaste el drama de la humanidad que recibe o rechaza tu salvación. Escucha nuestras oraciones y haz que nunca falte en la Iglesia misioneros llenos de audacia que proclamen con valentía el Evangelio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy las espigas, los racimos que presentamos a En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, complacido estos dones que ponemos sobre tu altar, en señal de nuestra sumisión a ti, y conviértelos en el sacramento de nuestra redención, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria cantando. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, sus obispos auxiliares, sus vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a tu iglesia a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente un saludo de paz. He aquí a Jesús, Cristo y Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. A nuestros hermanos y hermanas de la diócesis de Tehuacán, los invitamos a comulgar en la misa de 10 de la mañana que preside su señor obispo. Gracias. Regresan rápido. Para que siempre haya gente que canta. Entonces, aquí, ellos se quedan aquí. Muslim. Oremos. Te rogamos, Señor, que alimentados con el don de nuestra redención, este auxilio de salvación eterna afiance siempre nuestra fe en la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. El día de hoy, domingo 3 de febrero, es el primer domingo de mes, por lo cual se les invita para que traigan despensa para compartir con nuestros hermanos necesitados y depositarlas en las mesas que se disponen cada domingo de primer mes en el comulgatorio. Gracias. Al hacer la bendición, tengo la intención de bendecir a todos los niños que son presentados en agradecimiento a Dios por la intercesión de la Santísima Virgen María, y todos los objetos religiosos cristianos que son presentados para bendecir. El Señor esté con ustedes. A la invocación de bendición que voy a hacer, respondemos amén. Que el Dios de la paz, que resucitó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, nuestro Señor Jesucristo, en virtud de la sangre de la alianza eterna, los haga a ustedes perfectos en todo bien, para que cumplan su voluntad realizando en ustedes lo que es de su agrado. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Gracias a Dios.